que no quiere que ustedes hagan. Don't answer any questions. No contesten ninguna pregunta. Don't answer the door. No abran la puerta. Because you don't have to let them in. Y no deben de dejarlos que entren a su casa. When you say, I don't consent to this search, or I don't want to talk to you, say it in words and not gestures. Cuando ustedes digan, no les doy permiso de revisarme, o no les doy permiso, o no voy a contestar ninguna pregunta, lo deben de decir verbalmente, no lo pueden decir con señas. Politely but firmly refuse to answer them. Sean amables, pero firmemente díganles, no voy a contestar ninguna pregunta. Ask for an attorney. Pida a un abogado. Tell the officer, whether it's ICE or a police officer, that you want to leave. And if you're not free to leave, then you know you're being detained and you want to remain silent. No importa que se trata de la migra o de la policía, ustedes deben de decirles, de preguntarles si tienen la libertad de irse. Don't agree to be searched. No permitan que les revisen. You can't be searched unless you're actually being arrested. No les pueden revisar al menos que estén bajo arresto. And don't forget that if the police show up at your door, they have to show you the warrant before they are allowed to search your house. Y si la policía viene a su casa, ellos les deben de entregar la orden judicial de revisión firmada antes de que ustedes dejen entrarlos a su casa. And if it's immigration police at the door, do not open the door. Si es la migra que viene a su casa, no abran la puerta. And don't forget to teach your kids this as well. Even a child or a guest, if they open the door, it can legally allow ICE to come in. Así que también deben de asegurarse de enseñarles a sus hijos y también de informarles a sus visitas, porque si el niño a la visita abre la puerta legalmente, ellos tienen permiso de entrar a su casa. Particularly with la migra, don't run, because this will give them suspicion that you need to be detained. Especialmente con la migra, no deben de echarse a correr, porque entonces esto les va a dar razón para que los detengan. And don't lie about your name or your status. Not only will it be another crime they can add to you, but it can also block you from ever being allowed to get legal status. Y ya sea con la migra o con la policía, nunca deben de mentir, porque si ellos los cachan en la mentira, esto les va a dar razón para darles cargos criminales y también para poder y también bloqueará cualquier proceso que les pueda ayudar a arreglar papeles después. Don't sign anything until you have talked to a lawyer, and don't sign anything if it's not in your native language. Nunca firmen nada. Antes de firmar algún papel, siempre deben de tener a su abogado presente. Y si ustedes van a firmar algo, ese papel debe de estar en su lenguaje natal. They will put a piece of paper in front of you in English, and if you sign it, you could literally be signing your own deportation order. Justamente lo que hacen es de que les ponen un papel en frente de ustedes para que lo firmen, y este papel está en inglés. Si ustedes lo firman, usualmente se trata que ustedes están firmando su propia deportación. So regarding workplace raids, like I mentioned, ICE is focusing on employers. Cuando se trata de la migra que llega al trabajo, como ya lo había dicho, justamente la migra llega buscando al empleador o al patrón. If ICE shows up at your workplace, ask to leave, ask for a lawyer, and don't sign anything. Si la migra llega al trabajo, ustedes pídanle a la migra si están libres de irse, pidan por un abogado y nunca firmen nada. If you are in jail on an immigration hold, you may even be in your local jail. Usualmente cuando la migra les pone un hold o una retención es porque están en la cárcel local. This means that if you are arrested on a crime, and ICE finds out you're there, they can put an immigration hold on you so that even if your criminal case goes away, they're allowed to keep you in jail and put you through the deportation process. Justamente lo que hacen cuando la gente que llega a la cárcel es de que ellos ponen esta orden de retención a esa persona. No importa que el caso criminal ya no se haya quedado con usted, pero al menos ellos ya han puesto ya lo están reteniendo para
Going to jail is the number one way that people end up in deportation proceedings. Llegar a la cárcel es la razón número uno por la que la gente termina en el proceso de deportación. So to avoid that, you want to try to conduct yourself as legally as possible. Para evitar eso, es por eso que se le recomienda que ustedes se comporten de una manera legal lo más posible. One of the most common crimes is driving drunk. You know, if you don't have legal status, don't be doing that. Uno de los crímenes más comunes es manejar borracho, borracha o intoxicados. Y esto crea un gran problema para las personas que no tienen estatus legal todavía. So, que no lo hagan, no lo hagan. So, this is, I mentioned Miranda rights. Your Miranda rights are basically your right if you're arrested. We've kind of come up with an easier version to remember called the demand of rights. Así que los derechos Miranda son los derechos que ustedes tienen cuando están bajo arresto. Y para que ellos, y para que ustedes se les haga más fácil recordarlos, ellos les han puesto en un formato que se llama demanda de derechos. So, police don't have to tell you these. You should have them memorized. You should know them. Y estos no se los deben de decir la policía. Ustedes se los tienen que memorizar. Say, I don't want to talk to you or anyone about anything. El primero es, no voy a hablar con usted o con nadie más acerca de nada. I want a lawyer present before I'll talk to you or anyone. Quiero un abogado presente antes de que hable con usted o con cualquier otra persona. I'm not going to answer any questions unless my lawyer is present. Ya no voy a contestar ninguna pregunta al menos que el abogado esté presente. I'm not going to give a breath test, or I'm not going to give a handwriting sample. I'm not going to be part of a lineup. I'm not going to perform any tests unless my lawyer tells me to. No voy a darle un ejemplo de mi escritura. Tampoco voy a ser parte de lineación para poder identificar a sospechosos. No voy a hacer ningún tipo de examinación al menos que esté mi abogado presente. And there's one exception to this regarding drunk driving that we'll talk about in a minute. Pero hay una excepción a estas examinaciones que se trata cuando uno está manejando intoxicado, que ahorita ya va a hablar en un momento. I'm not going to sign anything without my lawyer telling me to. No tienen que firmar nada, al menos que el abogado les diga que deben de firmar. And if there's one thing that you remember from this training to tell the police, is that I do not wish to give up any of my constitutional rights. That will bare bones cover you. También una de las clases que se deben de aprender en esta presentación es de que no voy a renunciar a ninguno de mis derechos constitucionales. Y eso debe de cubrir todos los derechos que ahorita mencionamos. In Oregon, you have the right to go in front of a judge and get a lawyer within 48 hours of being arrested. Bajo las leyes de Oregon, ustedes tienen el derecho de ver su abogado y de presentarse ante un juez en 48 horas. In California, it's 72 hours. En California, son 72 horas. This means within 2 or 3 days, you're going to be in front of a judge, getting a lawyer, a free one if you need it, and you're going to be told what it is that you've actually been charged with. Lo que quiere decir es de que entre 2 o 3 días, ustedes van a estar en frente de un juez, y deben de tener su abogado presente, ya sea que sea pagado por ustedes o por el Estado, y se les debe de decir por cuáles son los cargos criminales que se están presentando contra usted. So, if immigration status is an issue for you or anyone you know, it's really important that you create a plan in case someone is taken into custody. Así de que si el estatus migratorio es un problema que usted o que alguien más de su familia tenga, es importante que creen un plan para que estén protegidos. Let your family know who you're going to contact, what an immigration lawyer's name is that they can call for you. Así de que ustedes deben de dejarle saber a su familia a quién ustedes le van a llamar en caso de que sean arrestados, y también su familia debe de saber a qué abogado tienen que llamar para que los defienda. Make sure you have copies of your important documents, including things like your car title, in case your car gets impounded.
También asegúrense de que tengan copias de todos los documentos importantes que ustedes tengan, hasta hacer copias de los títulos de carro en caso de que su carro sea confiscado. Make sure that you have completed what's called a power of attorney that will give someone the right to go take care of your children or your financial assets. También asegúrense de que deben de obtener una carta poder. Esta carta poder debe de decir específicamente a qué persona ustedes dejan a cargo de sus hijos y de sus posiciones financieras. We brought with us some safety packets that a group in Eugene has been using, and we're going to leave some here for you guys to create your own. It includes packets for your keys, the title to your vehicles, what you want done with your children, you know, where different things are located, and what you want done in the event that you end up in immigration court. Ella ha traído hoy lo que le llaman paquetes de seguridad, que son paquetes que en Eugene, de donde ella es, un grupo ha organizado. Y estos paquetes son para ayudarles a usted a poner este tipo de documentos en un lugar seguro. Y vienen con información que se trata acerca de sus hijos, de sus llaves, de quién contactar, y de una lista de números que ustedes deben de dejar en caso de que algo les pase a ustedes. So these two phone numbers and these two websites are referral numbers for across the country. No matter where you are, you can call these numbers and say, I need an immigration lawyer in St. Helens, Oregon, and they will be able to provide you with the name and phone number of a local immigration lawyer. Estas dos informaciones de organizaciones que están acá arriba son de organizaciones nacionales que los pueden referir, no importa en donde ustedes estén. Los pueden referir con un abogado de inmigración. Así que si ustedes llaman y dicen, vivo en St. Helens, Oregon, entonces ellos les pueden proveer con información de abogados que viven en el área. I'll give you a second to write that down. Así que les va a dar tiempo para que ustedes puedan escribir esa información. These are two other resources regarding immigration rights, in case anybody wants them. We'll leave them with you though, so that you can copy them. Can you go back? I don't think some people can. La otra información que ella ha puesto después de esta, estas son recursos que ustedes pueden encontrar en la internet que también nos pueden ayudar con cualquier tipo de inmigración. ¿Ya terminaron de apuntar, números, todos? Ya. Now I'm going to focus, you know, one of the biggest problems that we have, especially in rural Oregon, is police and driving your car. So I wanted to spend a minute focusing on how to avoid ending up in jail for driving your vehicle. Una de los problemas mayores que hay en zonas rurales en Oregon tiene que ver con la policía y manejar. Así que ella quiere tomarse el tiempo para poder hablar acerca de estos asuntos. A few years ago, we passed a ridiculous law called the Real ID Act. Hace unos años pasaron una ley ridícula que se llama el Acta de Identificación Real. This has made it extremely difficult for people who are not U.S. citizens to obtain driver's licenses. Esto ha hecho muy difícil para aquellas personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos en obtener una licencia de manejo. But even if you don't have an Oregon driver's license, you are allowed to drive on a foreign license. Pero aunque ustedes no tengan la oportunidad de obtener una licencia de manejo de aquí de Oregon, ustedes pueden manejar con su licencia de su país de origen. You are allowed to drive on your Mexican driver's license. Technically, the law says you're allowed to drive on it for up to 1 year.
La ley dice que ustedes están permitidos manejar, por ejemplo, con su licencia de México, y pueden manejar con esta licencia hasta por un año. However, as long as that license is still valid, the only way they would ever know that you were here for more than a year is if you tell them that information. Así de que si ustedes tienen este tipo de licencia y están manejando con esta licencia por más de un año, la única razón que la policía se puede enterar que han estado manejando por más de un año con esta licencia es si ustedes me dicen. So, unless you tell on yourself, if you have a valid Mexican driver's license or wherever your license is from, you are legally allowed to drive with that license in Oregon. Así que menos que ustedes se acusen a sí mismos, ustedes pueden manejar con esta licencia aquí en Oregon legalmente. They advise that you get what is called an international driving permit, which is basically just a translation in English of your Mexican driver's license. Usualmente lo que se les sugiere es de que deben de traer lo que se llama permiso de manejar extranjero y todo lo que es una traducción en inglés de su licencia mexicana. If you're not able to keep your Mexican driver's license valid, the next best thing you can do is avoid being stopped and searched while driving. Pero si ustedes están manejando con una licencia en México, vamos a decir que ya ha expirado. Así que lo mejor que ustedes pueden hacer es evitar que los paren y que los revisen. In the next slide, I'm going to show you what cops are allowed to stop you for when you're driving. But one way to avoid being stopped is to make sure that your car is totally legal and the way you are driving is totally legal. Ahorita en la siguiente lámina, por decirlo así, ella va a dar una lista por las infracciones de tráfico que la policía los puede parar. Pero ustedes deben de asegurarse que su carro esté equipado legalmente y manejar legalmente. If you do have legal status, you can apply for an Oregon driver's license. Si ustedes tienen estatus legal, entonces sí pueden solicitar una licencia de manejo. So, this list is a list of common infractions that cops can pull you over for. You know, we all know that oftentimes the police will make up one of these things, but before you drive your car, you should make sure that you don't have any of these things going on. Like, for instance, the most common thing I see is if your window tint is too dark. You know, if your car windows are too dark, they're allowed to pull you over for that, and then they're allowed to ask you for your driver's license. Así que esta es una lista de las infracciones de tráfico más comunes que hay y que usualmente la policía utiliza como excusa para pararlos. Y lo más común que ha pasado es de que los paran porque la tinta de las ventanas, lo teñido de las ventanas está muy oscuro y si los paran, entonces les van a pedir que provean su licencia de manejo. Once they pull you over and say, I'm pulling you over for one of these reasons, then you have to produce a driver's license, insurance, and registration. Así de que si la policía les para y los para por cualquiera de esas infracciones, entonces les van a pedir que entreguen, que les enseñe su licencia de manejo, la registración del auto y el seguro de auto. If you don't have those three pieces of information, they can arrest you and they can impound your car. Si ustedes no proveen estas tres piezas de información, entonces le pueden arrestar y pueden confiscar su carro. Now, not only can you be taken to jail, where they'll quickly tell ICE that you're there, no solamente le van a llevar a la cárcel, donde rápidamente le van a informar a la migra que ustedes están en la cárcel. But they can put your car in an impound lot and charge you $150 a day till you get it out. También pueden confiscar su carro y llevárselo con el municipio y les pueden cobrar hasta $150 al día hasta que ustedes saquen su carro. So again, if you've got that safety packet and it's got a copy of your car title in it, anyone from your family or friends can go bail your car out, at least, so you don't end up owing hundreds or thousands of dollars. Así de que si ustedes tienen su paquete de seguridad listo, cualquier persona que tenga acceso a este paquete puede sacar el título del auto, llevarlo,
al municipio y pagar la multa del auto y sacarlo. De otra manera, ustedes tendrían que pagar ese dinero que se ha acumulado al estar el carro ahí. So just to make sure everybody understands this list of things, you know, emissions, number, the third one down, emissions means smoke or a smell coming out of your tailpipe. That is a reason for them to stop you. También otra razón por la que los pueden parar son por las emisiones del auto, ya sea el humo del escape o de que salga cierto olor del carro. Having a broken rear view mirror or driving a low rider on the streets are all reasons for stops and tickets. Si tienen el vidrio retrovisor roto o si están manejando un low rider, uno de esos carros bien bonitos, los pueden parar. Having your stereo too loud can be a reason. Si van escuchando música muy alta. And not using your turn signals. Technically, the law says that you're supposed to use a turn signal 100 feet before you actually make your turn. If you don't do that, that can be a basis for them to legally stop you. También otra razón por la que los pueden parar es por no utilizar sus señaleros correctamente. Bajo la ley, deben utilizar sus señaleros 100 pies antes de parar o de dar vuelta. Y esto es una razón legal por la que los pueden parar. So this is a list of driving infractions, things that can get you into trouble, like not using your seatbelt. Así que esta es una lista de infracciones por la que los pueden parar, como no utilizar el cinturón de seguridad. A couple of others that you might not know about, if you don't stop for a school bus. Otra de las cosas que tal vez ustedes no sepan es de que si ustedes no paran por un camión de la escuela. And of course, you know, drunk driving, that's a pretty common one. Dice que manejar borracho es muy común. So in Oregon, to apply for a license, nowadays you need proof of your legal name. Así que para solicitar la licencia de manejo, status of your presence in the U.S. Okay. We would like to see the previous slide again to read the infractions. Okay, les voy a leer la lista de infracciones para los de atrás. La primera dice llevar a un menor o perro fuera del carro, como unas camionetas. Falta de cinturones de seguridad, exceso de velocidad, pasarse una luz roja, no usar los señaleros, como ya mencionó ella, cruzar la mediana, división de tráfico. La mediana es, por ejemplo, usualmente en las carreteras grandes, está dividida como por pedazos de cemento o por pasto, cosas así. Si ustedes se dan cuenta que van en el camino equivocado, no nada más pueden darse la vuelta en U sobre eso, eso es una infracción, así que no lo hagan. Usar el carril de transporte compartido sin pasajeros adecuados. El carril de transporte compartido son los que tienen un diamante, que usualmente está, bueno, el único lugar que lo he visto aquí en Oregon es siguiendo en el norte en I-5, como yendo hacia Seattle. No parar por un autobús escolar, conducir en el carril de emergencia, que es del lado derecho de la carretera, no deben de conducir ahí. Pasar en una zona de no pasar, conducir borracho, conducir sin licencia, sin seguro y sin registración de auto. You know, two that I didn't put on this list that you might not know about. In Oregon, if it's raining, you are required to put your headlights on. Otra de las leyes que tal vez ustedes no sepan es de que en Oregon, si está lloviendo, deben de traer sus luces prendidas. And then a new one that was just passed, if a cop has somebody pulled over and they're getting a ticket, you have to move over a lane if you can. So if you're driving down I-5 and you're in the right-hand lane and you see a cop pulled over, you have to actually move to the left lane if you can safely do so. Una de las nuevas leyes de tráfico que acaban de pasar es de que si un policía ha parado a alguien en la carretera, por ejemplo en I-5, ustedes deben de pasarse al carril izquierdo. Así de que si ustedes no lo hacen, es otra razón por la que los paren. Okay, so to apply for an Oregon driver's license, like I said, you need to be able to prove your name. Así que para solicitar una licencia de manejo en Oregon, you have to prove some legal status in the U.S.
deben de traer prueba de su nombre legal y también de su presencia en Estados Unidos. Which is obviously the big obstacle for lots of people right now. Lo que es un gran obstáculo para mucha gente ahorita. You have to have some form of identification that includes your date of birth and proof of a social security number. Un tipo de identificación que traiga su número, su fecha de nacimiento, y también deben de entregar su tarjeta de seguro social. So proof, in order to prove your legal name, this is just kind of listing off. It has to be a government-issued license or a marriage certificate or some kind of document that has some fancy stamp on it, basically. De una de las maneras que pueden comprobar su nombre legal es si pueden presentar una licencia que haya sido dada por el gobierno o certificado de matrimonio o cualquier tipo de papel que tenga un sello por el gobierno. So this is quickly a quick list of documents that you could use to prove that you're legally here in the U.S. if you want to try to go apply for an Oregon license. Esta es una lista de documentos con los que ustedes pueden comprobar que están aquí en Estados Unidos legalmente. And I'm not going to go over all of these in detail, but for folks that might have children born in the U.S., in order for them to get licenses, they're going to need to have a report of a foreign birth with the U.S. consulate, and then they should be able to apply for a license. For kids, that's kids that are born here in the U.S., even if their parents don't have status, if the kids are born in the U.S., as long as they're on file with the U.S. consulate, that piece of paper is what they can use to prove legal status. Oh, okay. Así que para los niños que han nacido aquí en Estados Unidos, lo que deben de hacer es de que deben de registrarse con el consulado de los Estados Unidos y ahí les van a dar un papel que pueden utilizar para poder solicitar una licencia. This is just a list of documents that can be used to prove a social security number, another one of the requirements. Así de que otro documento que pueden presentar es la tarjeta de seguro social. So finally, obviously there are some big obstacles to undocumented immigrants to driving legally in Oregon or in the U.S. Así que básicamente es un problema para los inmigrantes que no tienen documentos en obtener una licencia de manejo aquí en Oregon. However, if you're able to maintain your foreign driver's license, that's your best bet right now. Pero si de alguna manera ustedes pueden mantener su licencia de país de origen vigente, es lo mejor que pueden hacer. If that can't happen, just drive as rarely as possible. You know, the more you drive, the more chances of being pulled over. Pero si en caso de que ustedes no puedan mantener su licencia de su país vigente, entonces por favor manejen lo menos posible. Mientras más manejen, más probabilidades hay de que los paren. And if you have to drive, just make sure you do it as legally as possible. Don't give them a reason to stop you. Y si ustedes tienen que manejar, por favor, sigan las leyes de tráfico. No les den una razón para que los paren. This is the number one way that people end up in deportation trouble. And again, unless you admit that you have been here for more than 1 year, there's no way for them to know that. Paradas de tráfico es la razón número uno por la que las personas terminan en proceso de deportación. Así de que si ustedes pueden mantener su licencia de México, por decirlo así, por favor háganlo. Y ellos no pueden saber que ustedes han estado manejando con esa licencia por más de un año, al menos que ustedes lo digan. So the website at the bottom of this slide is the Oregon DMV website in Spanish. Así que la dirección de correo, la dirección de la internet que está allá abajo, es la dirección del DMV en español. If you ever want to know what is legal or not legal driving around in Oregon, this is where you can find it. Así que si ustedes tienen alguna duda de que es legal y no legal al manejar aquí en Oregon, este es el lugar que deben de ir. Okay, I'm going to quickly
bit on drunk driving because it's a really common crime and it's got some weird things to it. Y señorita quiere explicarles de lo que se trata, lo que pasa cuando uno está manejando intoxicado, porque hay unas cosas medias raras que pasa cuando uno lo para. If you're pulled over while driving and the police suspect that you are intoxicated, si la policía los para y ellos sospechan que están manejando intoxicados, they will tell you they want you to step out of the car and perform field sobriety tests. Les van a pedir que salgan de su auto y que den examen para darles una examinación de sobriedad. There are certain tests that you are required to take and certain ones that you're not. Hay ciertos exámenes que está requerido que ustedes den y hay otros que no. Remember that you never have to answer any questions, like I told you before, and you're never required to snitch on yourself. Así que acuérdense que ustedes nunca se les requiere que contesten ninguna pregunta ni tampoco que digan algo que se puedan incriminar a ustedes mismos. If the cop asks you how many beers did you have tonight, you don't have to answer that question. Si la policía les pregunta cuántas bebidas han tenido hoy, ustedes no deben de contestar esa pregunta. However, if he asks you to step out of the car and perform a field sobriety test, like, you know, putting your fingers to your nose or walking a line or any of those things, you may be required to do those. Pero si la policía les pide que salgan del auto y que hagan cierto tipo de examinaciones como para hacer una pierna o tocarse la nariz, están requeridos en dar este tipo de examinaciones. If it doesn't involve words and you refuse to do it, like this test, they can arrest you for refusing to take that test. Si ustedes no contestan ninguna pregunta, pero si ustedes se rehusan a hacer el test, la examinación como de tocarse la nariz, entonces los pueden arrestar por negarse a hacer esa examinación. If you are arrested and you're taken down to the station, they'll tell you that you have to take a breath test. Si ustedes terminan arrestados y los llevan a la estación de policía, entonces les van a requerir que den un examen de aliento. If you refuse to blow into this tube, it is another crime called refusing a breath test. Si ustedes se rehusan a dar el examen de aliento, que tiene que soplar, entonces, esto es un crimen, negarse en no dar esta examinación. So you're required to do it. Así que están requeridos en hacer esa examinación. And for most people, if this is the first time that you are getting arrested for a DUI, most lawyers will advise you to go ahead and blow. Because for your first DUI, there's a diversion, which means you jump through some hoops and you end up without getting a conviction. Dice que muchas de las veces cuando uno lo arrestan por manejar intoxicado, los abogados le van a sugerir que sí tomen ese test de esa examinación de aliento. What was the last part? If it's your first offense, Porque si es su primera ofensa, entonces los ponen como en un programa de perdón, que tienen que tomar ciertos pasos para que no los lleven a la cárcel, si es la primera ofensa. So, if you blow, and you blow more than 0.08, you are considered intoxicated, and you'll lose your license for 90 days, if you have one. Así de que cuando ustedes tomen este examen de aliento y resulta que la calificación es de 0.08 o más, quiere decir que estuvieron manejando intoxicados y entonces pierden su licencia si es que tienen una por 90 días. If you don't blow, you lose your license for 1 year. Si ustedes no dan esta prueba de aliento, entonces pierden su licencia por un año. 0.08 equals about 2 beers for most people. So 0.08 son dos cervezas que uno se toma usualmente. So more than 2 beers, and it's likely that you are going to be legally intoxicated. Así que si ustedes se toman dos cervezas y manejan, legalmente están manejando borrachos.
Okay, so now I'm gonna, this is the last part. We're gonna go over those magic words that I want you to remember. Así que esta es la última parte de la presentación y ella quiere repetir las frases mágicas que quiere que ustedes se memoricen. So, like I said, there are three different levels of interacting with cops: conversation, detention, arrest. Así que hay tres niveles que uno puede tener interacción con la policía, que es conversación, detención y arresto. So in that conversation stage, the police officer walks up to you and says, "Hi, can I ask you a few questions?" Así que en esa interacción, por ejemplo, de la conversación, si un policía se acerca y les dice, "Hola, ¿les puedo hacer algunas preguntas?" And you should say, you know, "Am I free to leave?" Usted le debe de contestar, "¿Tengo la libertad de retirarme?" This, what it says up here is, "Am I being detained or am I free to leave?" Y la frase de ahí es, "¿Me está deteniendo o tengo la libertad de irme?" And if you got one of those brochures that we're handing out, these words are in that too. Así que si ustedes agarraron un folletito en la entrada, estas frases vienen en ese folleto. The police will say something like, "Oh, come on, I just want to ask you a few questions," and you should politely say, "I don't wish to speak with you," and then slowly walk away. Así que la policía les puede decir, "Nada más quiero hacerte unas cuantas preguntas." Usted debe de decirles que prefieren no hablar con él. And we say slowly walk away because if they change their mind and you walk quickly away, they may jump you. La razón por la que ella dice que deben de retirarse caminando despacio es porque si la policía cambia de parecer, entonces, entonces ellos los pueden perseguir y brincarles encima. So at the detention stage, it starts off the same. The cop wants to ask you a few questions. Así que la detención usualmente empieza aquí cuando la policía quiere hacer unas preguntas. And you ask, "Am I being detained or am I free to leave?" Y ustedes entonces preguntan, "¿Estoy detenido o detenida y tengo la libertad de irme?" This time the police are going to say, "You're being detained." Así que la policía en este caso le diría, "Está siendo detenido." And you should ask, "Why am I being detained?" Y tiene que preguntar, "¿Por qué me está deteniendo?" And don't forget, at the detention stage, that's where you want to give name, date of birth, and address if you're asked for ID. Así que cuando están detenidos, la única información que les deben de dar es nombre, domicilio, y fecha de nacimiento, no identificación. If the police say you're under arrest, you want to put that magic bubble around you. Así que cuando ustedes, cuando la policía les dice, están bajo arresto, ustedes quieren ponerse en esta burbuja protectora. By saying, "I'm going to remain silent and I want a lawyer," that's the Fifth Amendment right, and they must stop questioning you. Y lo que ustedes deben de hacer es decir, "Voy a permanecer en silencio y quiero a mi abogado." De esta manera, ustedes están ejerciendo la quinta enmienda, que es su derecho de permanecer en silencio y de tener abogado, y esto los va a hacer que paren de interrogarlos. So the other reason we tell people to memorize these magic phrases is because some of them are lawyer talk. Dice que la razón por la que ella le gusta que la gente se memorice estas frases es de que estas frases estuvieron hechas con términos de abogado, con términos legales. You know, normal people don't say, "Am I free to leave?" Sé que gente normal no dice, "Tengo la libertad de retirarme." When you use that phrase, the cop is going to know either you've had some legal training or there's something going on where you know your rights. They may choose to pick on somebody who's not going to know their rights, and it can protect you. Sé que la razón por la que deben de utilizar estas frases es porque cuando ustedes utilizan estas frases, entonces la policía sabe que ustedes han tenido algún tipo de entrenamiento legal y ellos van a decidir ya no tener interacción con usted, pero con alguien más que no sabe sus derechos. All right. So that's the end of the presentation. Este es el final de la presentación. So I don't know what our time is, but we were going to do some practice and let you guys actually, you know, it's one thing to sit here and listen to this presentation. It's another when you're in your car and you've just gotten pulled over.
Dice que dependiendo del tiempo que tengamos, a ella le gusta usualmente después de la presentación a darle la oportunidad a la gente para que practique, porque es una cosa estar sentados aquí y obtener esta información. Otra cosa muy diferente es cuando nos pasa en la vida real, cuando la policía llega a la casa, o la policía nos para, o la migra llega al trabajo. Así de que le gustaría practicar con la audiencia. So, with your help, Kayla has volunteered to be our cop. Así que con su ayuda van a practicar y yo he sido voluntaria para ser la policía. And we need some people to be our drivers, car drivers. Así que necesitamos a dos personas, una que quiera ser el chofer o la chofera y alguien más que sea pasajera en el auto. And there's a script. Yeah, y tenemos aquí en papelitos lo que se va a preguntar y lo que se va a decir, así de que no tienen que contestar. Solo tienen lo que dice la policía. Oh, sí, lo siento. Ustedes sí tienen que pensar en qué es lo que van a contestar. Lo siento. So we need a driver and a passenger. Así que necesitamos alguien que maneje y una pasajera. O un pasajero. ¿Sí? ¿Sí? Presentó su
license, showing that is the same as showing her origin license. Y si ella tuviera una licencia de México, es tan válida como si tuviera una licencia de Oregon. You may run into some ignorant cops. Dice que tal vez ustedes pueden encontrarse con policías ignorantes. You show them that Mexican license, you may need to tell them this is just as valid as an Oregon license. Así de que cuando la policía los pare y ustedes muestren su licencia de México, ustedes deben de decirle al policía, esta licencia es tan válida como la licencia de aquí. If they continue to be ignorant, ask for their supervisor. Si ellos continúan en ser ignorantes, entonces pidan hablar con su supervisor. When she asked, Kayla said that she smelled weed, that she wanted to search the trunk of the car, a warrant is needed for that. Dice que cuando yo dije de que podía oler marihuana y que quería buscar en la cajuela, entonces ella pidió la orden de revisión. She did exactly as we would want her to do. She said, I want to remain silent, I want a lawyer. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ella dijo, voy a permanecer callada y quiero mi abogado. They often say, you're going to stand here for hours while we go get that warrant. But the truth is that they can get what's called a telephonic warrant in 2 minutes on a cell phone. Mm-hmm. Y dice que ellos les pueden decir que van a esperar horas en lo que ellos obtienen esa orden de revisión, pero en realidad toma nada más como 2 minutos obtener una orden de revisión por el celular. 9 times out of 10, when you insist on a warrant, they are bluffing and they will ultimately let you go. Usualmente cuando ellos dicen que van a obtener la orden de revisión, 9 de 10 casos, ellos están mintiendo y no van a obtener esa orden. So just keep repeating, I do not consent to any search. Así que nada más sigan repitiendo, no les doy consentimiento de revisar. Oh, the passenger. Oh, okay. So, passenger. The only way that the police should be able to even ask the passenger's name is if they believe that the passenger has committed a crime or is about to commit a crime. Sé que la única razón por la que pueden pedir identificación del pasajero es si ellos piensan que el pasajero cometió un crimen o está a punto de cometer un crimen. So legally, that passenger didn't have to say anything. Así que legalmente el pasajero no tenía que decir nada. But we all know that when we're on the streets and pulled over by cops, sometimes that's not a real option. So if you need to say anything as a passenger, it should only be name, current address, date of birth. Así que sabemos de que cuando uno está en la calle, uno va manejando en la vida real, usualmente uno debe de decir algo. Así de que cuando eso pasa, lo único que uno debe de dar de información es el nombre, el domicilio actual y la fecha de nacimiento. And that's it. Y eso es todo. Creo que el señor tenía una pregunta porque lo escuché. No llegaron ellos al principio, pero que una licencia de México es válida para manejar en Oregon. So he was asking if the Mexican license is valid to drive in Oregon. Yes, as long as it's still a valid license, as long as it hasn't expired, you are legally allowed to drive in Oregon. If you missed the part of the training about that, technically, you are supposed to get Oregon license after being here for 1 year, but as long as you don't admit to the cops that you've been here for more than 1 year, you can drive on your Mexican license as long as you are able to renew it and keep it valid. Dice que sí es posible manejar con una licencia de México, mientras que la licencia sea vigente. Y técnicamente, en las leyes de Oregon, uno puede manejar con su licencia del país de origen por un año. Y después de un año, uno debe de obtener una licencia aquí en Oregon. Pero, si usted puede mantener su licencia vigente, usted puede seguir manejando con esa licencia mientras usted no diga que ha estado manejando por más de un año con esa licencia. Así que cuando le pregunten cuánto tiempo ha estado aquí o por qué no ha tenido una licencia, usted no conteste estas preguntas. Díganle, aquí está mi licencia, aquí está mi registración, aquí está mi seguro, eso es todo. And if you are lucky enough to still have your valid Mexican license, you
might consider getting the international driver permit, which is free, and as long as you have a valid license from any country, it's basically just a translation in English of your Mexican license that you can hand to the cops too. Así de que si ustedes tienen una licencia de su país de origen, si tienen la suerte de tener esa licencia, por favor vayan al consulado y obtengan lo que se llama permiso de manejar internacional, que es un papel que está traduciendo en inglés su, su licencia, y lo pueden obtener en el consulado. Y esta traducción se la pueden dar también al policía. ¿Sí? Yo tengo otra pregunta. Mi hermano, él tiene licencia de Washington y él estaba manejando en Oregon y la policía lo paró y le dio una cita a corte porque la policía no creía que él vivía en Washington. The question is that her brother has a Washington license and he was living in Oregon. So when he got pulled over, he got a ticket to go to court because the cop didn't believe that he lives in Washington. So the law technically is that if you've been in Oregon for more than 30 days, you are supposed to go get an Oregon license, turn in your Washington one and get an Oregon one. But as long as you don't admit or tell the cop that you've been here for more than 30 days, then driving on a Washington license is totally valid. And since I know you weren't here when we went over this, you never have to answer any questions like that when a cop asks you. So you should never admit that you have lived in Oregon for more than 30 days. You should just respond by saying, I don't believe I have to answer that question. Dice que bajo las leyes de Oregon, cuando uno llega, cuando uno está aquí en Oregon, uno debe de obtener una licencia de Oregon en los 30 días que uno llegó. Así de que si uno no ha hecho eso, entonces sí es razón para que uno le den una multa. Pero cuando uno lo para, si la policía pregunta por cuánto tiempo uno ha estado aquí en Oregon, uno no debe de contestar esa pregunta. Simplemente pueden decir, no creo que debo de contestar esa pregunta. Decir que va a permanecer callado y que quiere su abogado presente.
vamos a empezar.